las veces que gomita habla, quitan la cámara. O la ponen, o van y la esconden, o ponen nada más una parte del cuarto. Yo ya vi que está truqueado. Entonces, pues ya ni modo. Vamos a ver, Dios siempre pone pone las personas en el lugar que se merecen. Entonces, vamos a ver aquí quién está haciendo mal. Si Gomita está mal, pues vamos a ver cómo le va, porque nada más Dios es el que sabe lo que está pasando dentro de la casa. Y bueno, así son palabras de Doña Chávez, ¿no? Pero pues al final no nos van a creer, porque van a decir, no, es que Gomita es así, 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 así. Pero porque todos lo están recortando a su modo, a modo de que Gomita se vea mal y grosera. Pero no, mi hermana se enoja porque le hacen bullying, porque no la escuchan. Yo ayer la estaba viendo y dices que hablo y no me escuchan. Le estoy diciendo, escúchenme, y tengo que gritarles a todo el mundo porque no me escuchan, porque no me ponen atención. Entonces, eso que lo pongan, a ver. Exacto. Eso no lo ponen, eso no lo quieren poner. La televisión le está haciendo quedar mal a mi hermana. Pero ni modo. Las veces que...